Buenas noches. Yo voy a ceñir mi intervención a cuatro contenidos concretos. El primero es el porqué de este libro. El segundo es el porqué de este título. El tercero es un comentario breve sobre los contenidos. Y el cuarto aspecto es los elementos para un combate futuro. ¿El porqué de este libro? Obviamente, hay una parte de gratificación personal cuando uno sabe que lo que ha escrito va a salir, se va a editar. Es una especie de satisfacción del ego que todo el mundo tiene cuando su obra se ve impresa. Pero es solamente una parte. Hay otra mucho más importante. Desde hace 4 años, estamos asistiendo a un debate tremendo. Basta leer las editoriales de los periódicos, las tertulias, algún debate político sobre los momentos que está viviendo la democracia, que está siendo raptada por el mercado. La crisis económica, la no construcción europea, los problemas sociales de fondo, gravísimos problemas fiscales y, sobre todo, algo impresionante, no se sabe a dónde vamos. No se sabe. Yo creo que todos los días los gobernantes se despiertan dando gracias a sus creencias y esperando que al día siguiente la cosa continúe, porque no sabe si va a continuar. Ya hay, de hecho, economistas muy sesudos que han tenido la visión de futuro que plantean que si esto no cambia, no tenemos nada más que lo siguiente: o el caos o la catástrofe. Claro, para mucha gente parece que esto es nuevo, que esto ha surgido con la crisis de 2007. Sin embargo, comentando con el editor, veíamos que este debate ya ha tenido lugar hace muchos años, 20 años. Todo lo que está pasando ahora tuvo su génesis, tuvo su debate, hurtado muchas veces a la población, hurtado desde los medios de comunicación, hurtado desde la frivolidad política de quienes entendían que aquel debate era una posición de izquierdismo casi fraudulento. Me refiero a la construcción de la Unión Europea. Y la posición que tuvimos, y yo como representante máximo en el Congreso en ese momento de mi fuerza política, cuando la moneda única. Porque aquella posición nuestra, que después se ha visto que era bastante correcta, no era una mi posición. Era la posición de muchos hombres y mujeres que trabajaron durante muchos años. Era la posición de hombres y mujeres de Izquierda Unida y del Partido Comunista que se entregaron a una de las cosas más revolucionarias que yo conozco: el estudiar, el saber. Si no hay estudio, la humanidad no avanza. Y permitidme, camaradas, si no hay estudio, no hay revolución. Estos hombres y mujeres, en el año 89, durante 5 días, se encerraron a debatir sobre la construcción de un discurso europeo que está vivo. La creación del concepto espacio económico y socialmente integrado es de aquella época. Y el discurso ha resistido el tiempo. Por tanto, el libro es un homenaje a estos compañeros y compañeras mías que durante tantos años se enfrentaron al qué dirán de los medios de comunicación y de la mal llamada, pero a veces bien llamada, clase política, basada simplemente en tópicos, en lugares comunes y en continuar las instrucciones que le venían dadas desde los centros europeos. Tanto en este libro se reflejan los combates de una época, pero que no pasaron, que están presentes hoy en día. Quien quiera entender lo que está pasando tiene que volver a estudiar otra vez qué pasó con Maastricht, con Ámsterdam, con Niza, con el Tratado de Lisboa, qué pasó con el fin de la Unión Soviética, qué pasó con la renovación de la OTAN. Y esto me lleva al título: combates de este tiempo. La palabra combate, contrariamente a lo que se puede pensar,
no hace exclusivamente relación al enfrentamiento físico y a la guerra. La palabra combate expresa algo muy importante que está en nuestros místicos: el combate interior, la lucha intelectual, la lucha de pensamiento. Hoy, cuando no hay valores, hoy cuando no hay pasiones, en todo caso hay indisposiciones, pero no hay pasiones. Hoy cuando no hay ideas que abrasan la mente y el corazón e invitan a debatir con nosotros en torno a los problemas reales, hablar de combate es recobrar algo fundamental de la esencia humana: la pasión por conocer, por debatir, por crear. Porque también en política se crea, también hay creación. ¿Y por qué combate? No solamente porque el ejercicio de la intelectualidad, y cuando hablo de intelectuales no estoy hablando solamente de los que han estudiado en una universidad. Cualquier trabajador manual puede ser un intelectual, a condición de que tenga el mínimo de curiosidad por lo que está pasando a su alrededor. Y cualquiera que haya estudiado y no vea más que con las anteojeras de su propia especialidad, a veces suele ser un berzas, universitario, pero un berzas. Yo cogí el título en mi vida, que al final, en el que yo digo a modo de epílogo, me atrevo a confesar algo de mi vida, muy poco, porque soy bastante pudoroso con mi vida privada. Yo siempre he sentido una pasión por cuatro asignaturas: las matemáticas, la física, la filosofía y la historia. Cuando empecé a estar cercano a la militancia en el Partido Comunista, estuve entonces en una asamblea que se llamó CRAS, en fin, cosas de la extrema izquierda en los años 60, empecé a sentir la necesidad de combatir políticamente contra algo que a mí no me gustaba. Entonces tenía, por una parte, la docencia, que me gusta, me ha gustado siempre, pero por otra parte el combate. Y cayó en mis manos un libro magistral. Se llama Combates por la Historia, de Lucien Febvre, uno de los padres de la historiografía mundial, francés, marxista, creador y fundador de la revista Anales, padre de muchos historiadores, padre de los historiadores que se formaron bajo la férula de Jaume Vicent Vives, catedrático de Historia de Barcelona. Por eso yo fui a estudiar Historia de Barcelona, porque estaban estos hombres que venían de la revista Anales. ¿Y el combate por la historia por qué? Porque no hay país que pueda entender el presente si no conoce el pasado. Contrariamente a lo que se piensa, la historia no es el estudio del pasado por el pasado. Eso puede ser la erudición. Pero la historia es el conocimiento del hoy, a través de dónde venimos. Y tiene un método científico. Implica la estadística, las ciencias auxiliares, la reflexión, la creación de cómo uno cree que han ocurrido las cosas, sin forzar los datos, porque es volver a crear una situación, hacerla inteligible a la gente, que sepa en dónde estamos. Por eso se llama combates de este tiempo. Y los combates de este tiempo acabo de describirlos rápidamente. Los contenidos. Hay de todo. Pero los editores han creído, y me parece que han tenido acierto, que el libro se abra con el discurso fúnebre ante Passionnaire. Un recién llegado secretario general del partido, elegido en contra de su voluntad, todo hay que decirlo, que despachaba entonces con Passionnaire cuando terminaba cada comité central. Yo me veía con la presidenta, hasta que la presidenta ya no tuvo facultades mentales, yo me veía con ella. Y estaba hablando con un mito. Eso de despachar con un mito, eso tiene una importancia tremenda y causa un respeto impresionante. Y aquella mujer, cuando muere, estamos los dirigentes custodiando el féretro, está expuesto a la gente, y vi pasar de lo más extraño que he visto nunca. Normal que la gente se pasase ante el cadáver de Passionnaire y levantase el puño. Pero vi a gente ponerse de rodillas y santiguarse, y después levantar el puño. Vi de todo. Y aquello me impresionó, y cuando el partido me encarga a su secretario general que haga el discurso fúnebre, eso lo redacté yo.
Y tengo que decir, es un discurso del que me siento orgulloso, porque no solamente está la visión política del secretario general, está también la del militante, la del ser humano. Por eso el discurso termina: descansa, presidenta, duerme, madre Dolores, porque hay algo más, porque estamos ante un mito y ante una cosa muy importante. Cuando los pueblos, más que un mito, estábamos ante una dirigente impresionante. Cuando los pueblos eligen a sus dirigentes y los elevan al podio, es que los pueblos quieren combatir. Por eso ahora no hay dirigentes, hay líderes. Porque no siente la gente necesidad de combatir. Cuando se necesita y se quiere combatir, se elige a los mejores capitanes para que conduzcan a la victoria o a la derrota, pero la lucha al combate. Cuando no se quiere combatir, no hay nada más que lo que marcan los 40 principales o la moda que hace cualquiera y dura 3 días. Termina el libro con algo que apareció de pronto en la red, que yo no sabía, que es una intervención que tuvimos Saramago y yo en Cáceres hace 12 años, en donde en una noche mágica, y digo mágica por muchas razones, empezamos a decir lo que iba a pasar, qué pasaba. ¿Por qué? Porque olvidándonos incluso de la pertenencia política, dejamos salir nuestras ideas y entramos en lo que se llama en política el discurso profético. El discurso profético es ni más ni menos que ver lo que va a ocurrir y decir, pero no estoy viendo qué va a ocurrir. El predominio de los mercados, el falseamiento de la democracia, el miedo ante el futuro que va a ocurrir, y así termina el libro. ¿Y qué hay en medio? En medio hay textos. Textos que tienen distintos orígenes. Hay alguno que otro que ya se publicó en aquello de textos y discursos del alcalde de Córdoba, pero que tienen una actualidad, creo que muy, muy importante. Hay, por ejemplo, intervenciones parlamentarias en torno a Maastricht. Era la opinión de Izquierda Unida dada por mí en el debate de Maastricht. Y ya se habla de estas cosas que están apareciendo. Hay intervenciones parlamentarias ante Kofi Annan, que llega a España, va al Congreso de los Diputados, y yo tengo que plantearle ante él cuál es nuestra opinión de la guerra de Yugoslavia y decirle con mucho respeto que la ONU no es una organización plenamente democrática. Y aquel hombre que reconoce delante de los diputados, porque no permitieron que entrasen las cámaras y los micrófonos de la televisión, ni se emitió en circuito cerrado, reconoce que la invasión de Yugoslavia hecha por la OTAN es totalmente ilegal. Eso está en el diario de sesiones. Hay también otras intervenciones parlamentarias, pero siempre hemos escogido de un total primero de 2.500 textos, yo mismo les presenté unos 600, o sea que quedan por ahí muchos textos todavía. Después están cartas a Felipe González y a José María Aznar. Yo soy, cultivo mucho el género epistolar, porque la carta es como si estuviese hablando con el personaje. Eso al texto le da fluidez, le da facilidad, le da hasta incluso cierta elegancia, porque acerca, hace que la gente al leer la carta es como dos personas que están hablando. El género epistolar a mí me parece que es muy importante por eso. Hay también que durante 5 años o 6 yo he escrito un artículo semanal en la revista La Clave que dirigía José Luis Balbín. Cada día, cada semana me daban el tema y escribíamos 3 autores, Pablo Castellanos, Manuel Pimentel y yo, sobre el tema que nos daba. Era muy breve. Ahí hay escritos sobre Adolfo Suárez, su situación, la muerte de Arafat, la muerte de Milosevic y la muerte de Saddam Hussein. Hay artículos que están recogidos del diario El Economista, en el cual llevo ya prácticamente escribiendo hace 5 años, donde aparece un artículo semanal mío sobre cuestiones económicas. Ahí hemos recogido los análisis, más que análisis, porque son 2.065 caracteres, las opiniones a vuelo pluma que uno está dando sobre cuestiones de tipo económico. Hay también, en toda esta larga exposición, documentos en los que uno habla del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, porque han sido publicados también en el Mundo Obrero, porque hay artículos publicados en el Mundo Obrero, donde tengo que decir que soy bastante crítico y me lo publico. Yo quisiera este ejemplo dado por el PC que se aplicase en otras familias. Me publican todo, a pesar de que soy terriblemente crítico, pero claro, yo aprendí en ese partido que la crítica forma parte consustancial de una organización política.
Digo que hay artículos que hablan del despliegue del comunismo y de las propuestas de refundación de Izquierda Unida. Es una vieja cuestión que espero que algún día podamos llegar a debatirla. Estamos en un momento en que volver a repensar muchas cosas, pero no para abandonar la vieja utopía, sino para mejorar el instrumento para que la utopía sea posible. Yo aprendí en el partido en el que sigo militando, y espero militar hasta mis últimos días, que los partidos son instrumentos, herramientas, no pueden ser iglesias, herramientas, en torno a un fin. ¿Qué fin? En los textos yo planteo el tema de los derechos humanos, y también la cuestión de la república. Llevo muchos años hablando de la cuestión de la república porque me temo que la república para muchos de nosotros sea simplemente quitar al rey Juan Carlos y poner no sé quién. Yo eso no me apunto, me borro. Prefiero gastar ese tiempo jugar al dominó, que es una pasión. Pero si la república es quitar al rey y no saber qué vamos a poner, que me borren de esa república. La república es una concepción del mundo, de la sociedad, de la democracia, de la participación. Son unos valores que vienen desde la antigüedad y que cristalizan en la Revolución Francesa y se desarrollan durante todo lo que se llama el republicanismo español. Es algo muy serio, profundamente serio. No puede ser solamente una cuestión antimonárquica. Se refleja en lo que aquí se ha acogido. En fin, estos son un breve repaso a los contenidos de este libro. Y por último, lo que son las guías, los elementos para el combate. Yo me defino como combatiente. Como combatiente porque creo que hoy la lucha de ideas sigue siendo básica. La lucha de ideas y el estudiar. No hay transformación sin ciencia. La ciencia es una herramienta de primer orden. Cuando alguien reniega de la ciencia, del conocimiento y del estudio, está haciendo traición a la humanidad. Y no digamos de aquellos hombres y mujeres que dicen militar en la izquierda y que reniegan del saber. Sepan que están traicionando a la izquierda. Aprendan de aquellos dirigentes obreros que se venían de las casas del pueblo, de los ateneos libertarios, aquellos hombres que iban predicando su doctrina a los jornaleros, que sin revolución mental no hay revolución, simplemente protesta, grito y decibelios, pero al final humo, nada, vacío, palabras altisonantes. ¿Cuáles son, por tanto, las herramientas del combate de hoy? Aquí se plantean, atraviesan todo el libro. ¿Cuál es el ideal que le podemos proponer hoy a la gente? No lo busquemos en nombre de ningún ismo. Nuestros ismos no son ni más ni menos que las concepciones filosóficas que nos impulsan a todos por luchar por un mundo mejor. ¿Y eso dónde está escrito? Existe ese documento. Es la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya me diría yo con un canto en los dientes, con que hubiese trabajo para todos, que el hombre y la mujer fueran exactamente iguales a la hora del trabajo y en todas las cuestiones, que hubiese educación para todos, salud para todos, los derechos humanos, 30 artículos. Ese es el problema. Y yo que soy comunista, no tengo que sacar el comunismo, no, el programa se llama la solemne declaración y yo como comunista estoy obligado a luchar por él. Esto es. Pero luchar por eso supone entrar en el gran combate intelectual de hoy. Y da miedo decirlo. Y con ello termino. Quien quiera enfrentarse a la tarea de que los derechos humanos alguna vez se implanten para los 7.000 millones de habitantes de este planeta, no solamente para España, o para Andalucía, o para la Unión Europea, no, para los 7.000 millones de habitantes del planeta, debe saber que tiene que afrontar una lucha contra el medio ambiente social tremenda, porque hay dos ideas claras. Una, la economía, que es una ciencia, sin duda alguna, no es una ciencia de fines, es una ciencia instrumental, que está al servicio de la decisión de los pueblos. La economía no marca un objetivo, a la economía se le marca. Por tanto, el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido medido
a través del Producto Interior Bruto, sin saber para qué se construye, para qué se hace, eso hay que negarlo. Y decirle a los economistas, ustedes están al servicio y a las órdenes de lo que diga la sociedad. Esto es muy duro, porque incluso en las organizaciones obreras ha calado el mensaje de la derecha. Y así nos encontramos que un ciudadano, trabajador o asalariado, por la mañana está con el sindicato, se llama de izquierdas, por la tarde vota a la derecha y por la noche ve un programa de alienación consumista. Tiene rota su personalidad. No hay una persona, hay tres. Hasta que no recomponga la unidad de su persona, no hay ninguna solución. Este es el primer combate intelectual. Cuando uno oye hablar a organizaciones de izquierda, no, no, es que hay que ser competitivos. Digo, este desgraciado ya está vencido, ya está derrotado. Aunque me levante el puño, no sirve para nada, hará músculo, pero no desarrolla la capacidad de combate. Y la otra idea, la economía, que es una ciencia, está al servicio de salvar a este planeta. Es decir, el crecimiento sostenido medido a través del PIB, de producción, 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 tiene que ser refrenado. Y a la economía hay que decirle que por ahí no se puede ir y no se va. Y ustedes, economistas, con las instrucciones que se le den, con las directrices que se le den, elaboran con su ciencia los mecanismos que hacen posible que el planeta Tierra se salve. Esto significa chocar contra todo lo que hay, contra los demás, contra la Unión Europea, contra los sacrosantos padres que hablan y pontifican en los congresos de los diputados, en las tertulias, pero ese es el combate. Esa es la principal negación. Sin esa negación no hay avance posible, lo cual significa concebir otra manera de entender la economía desde la práctica, pero significa el combate fundamental. Pues bien, si yo modestamente con estas reflexiones he conseguido que esto pueda entenderse, ya me doy por satisfecho. Porque en definitiva, en política, como en arte, si no hay comunicación, ni existe la política ni existe el arte. Si cogen ustedes a la Mona Lisa y la llevan al centro de la galaxia, eso no vale nada. La Mona Lisa vale en la medida que hay seres humanos que captan su belleza. De la misma manera que ante una gran escultura, ante el David de Miguel Ángel, es una belleza porque hay gente que lo ve. Pero si no existiera seres humanos, el David de Miguel Ángel sería un trozo de mármol. Pues en política ocurre igual. El proyecto político al servicio de la causa de la humanidad en estos combates, si no se comunica, si no se transmite, si no hay receptividad, interactividad, no existe. Esto es lo que yo he pretendido con esto. Y nada más, y perdonen ustedes la larguísima disertación porque pensaba hablar de eso.